llegó ahí empezaron a jugar. Y en un pueblo ahí en Santana está su casa, la cuadra no matos maquis si la quieren visitar. Muy bonita y muy ligera al arrancar, y como avioneta empieza a despegar. Para que sepan de quién hablo en la cena y se las vengo a presentar. En el traste gitame allá por Santana fue su primera carrera y fue en 262. Así empezaba a formar su trayectoria, al fin le ganó una yegua de la cuadra del Torón. En las riendas la llevaba Iván Hernández y al salir de las puertas se la quitó. Y así fue cuando llegaron a la meta, a la socia la blanqueó. El Marrufo también le jugó en la albaraza, allá por Santana Viejo la carrera se amarró. De la cuadra aquí no venía aquel caballo y con ventaja de tres cuartos ahí la Sesna le ganó. Al Mineral fue y le ganó con paleta, en 150 estaba muy pareja. Y otra vez esa cuadra de la avioneta se llevaban las apuestas. En Imuri jugó en los 150, le ganó a la China, la dejó en las puertas. De la misma cuadra le echaron a otra yegua, a la Morris porque estaba más ligera. Desocupada así llegó hasta la meta, ya no volvieron a verla. Y ahí le doy un saludo para los tocados viejos, para todo el equipo de la Novatos Maggi, su compa Luis Cobian. Quieran ir a verla.